Como siempre poniendo la presión en los hombros. Bueno, quiero hacer un saludo por el papá y porque estos momentos se vuelvan a repetir muchas veces más. Cheers. Salud. Ay, salud. En todo caso, igual lata que siempre nos juntamos para hablar de plata, ¿no? Ay, hermanito, míralo por el lado positivo. Al menos estamos todos juntos. Permiso, voy al baño. La comida estaba exquisita. Eso es verdad. Hay que agradecerle a Marilyn por la invitación y la comida que nos trajo de su restaurante. Muchas gracias. De nada, lindo. La próxima vez los voy a llevar para que vean la remodelación que hicimos. Ahí vamos a estar. Quedó increíble. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 2 meses. En todo caso, hermanita, tu comida se acaba de ir por el retrete. Lo lamento, pero es cierto. Eres demasiado ordinario, Jorge. El artista de la familia. ¿Quién más? Salud por eso, entonces. Salud, entonces. Cheers. Oye, supongo que ahora vamos a ver lo de la herencia. Después de tanto brindis, digo yo. No quiero quedar borracho. Sí, de acuerdo. Es que aún falta alguien. ¿Quién? Debe ser él. Permiso, voy a abrir la puerta. Espero que esta niñita no haya traído a uno de sus pololitos a la casa del papá. Es que se pasaría para eso, Vika. ¿Tú sabes cómo es? Ay, no le pongas tanto color. Yo encuentro que no tiene nada de malo. No sé. Encuentro que le ponen mucho. Ven, pasa. Ellos no comen. Bueno, hermanitos. Él es Kevin. ¿Y este weón quién es? Espero que no hayáis cambiado de pololito de nuevo. No, Ramón. Él tiene mucho que ver con nosotros, con la herencia y con papá. ¿Qué? No entiendo nada. Habla más claro, por favor. Ah, la niña. Bueno, él... Soy... ¿Qué hace aquí? Su medio hermano. Ah, no. Es que este es el mejor chiste de la tarde. No es un chiste. Don Alejandro Alcázar es mi papá. Mi mamá se llama Erika Fernández. ¿Cómo va a ser tu papá, Roto? Mi padre era un hombre intachable. Jamás hubiese engañado a mi madre. Y tú, Elena, termina luego esta weá y sale este weón de la casa. Él tiene mucho que decir aún. No sé, es que me voy de aquí. Siéntate, Marilyn. Nadie se mueve de esta mesa hasta que este hombre diga todo lo que tenga que decir. ¿Estamos? Pero, Ramón... Siéntate. ¿Y tú qué edad tenés? Dije que vamos a escucharlo a él, mierda. Y vos, weoncito, habla luego, que lo tengo todo el día. Gapo, ¿lo escuchaste? Bueno, ya todos saben mi nombre. Tengo 40 años. Y mi mamá, cuando estaba joven, trabajó como enfermera en el cuartel militar, ahí en Aysén. Ahí conoció a don Alejandro. Tuvieron una relación por un par de meses. Y cuando se embarazó, él le pasó plata para que yo no naciera. También le dijo a un amigo que le ayudara a sacarse el bebé. Pero mi mamá nunca quiso eso. Pero el billetito bien que lo agarró. Después pasó el tiempo. Yo ya había nacido ya. Pero el señor Alcázar nunca supo de mi existencia. Él siempre creyó que yo había sido abortado.
¿Tienes pruebas de eso? Sí, las tiene. Yo las tengo. Pásame la foto. ¿Y ahora qué querí? Después de todo este tiempo, venir a hablar con nosotros. ¿Qué sacáis? ¿Cuál es la idea? Es que aún no lo saben todo. ¿Qué? ¿Hay más? Este tipo quiere plata. Es obvio. No quiero su plata. ¿Qué hueá quería entonces? ¿Querí venir a jugar al arroz con leche? ¿A la familia feliz? Te equivocaste, weón. Esa hueá no va a pasar. A ver, cálmense un par de hueones. ¿Y tú, Elena? Termina luego esta mierda. ¿Y vos, conche tu madre? Termina luego de hablar y te vas de esta casa. ¿Me escuchaste? Si querí, me voy al tiro. Ya no estoy ni ahí con seguir hablando con ustedes. Bueno, si ya terminaste, te vas de esta casa. Nadie te cree, weón, ándate aquí. Ándate. Mi papá me violaba cuando yo era niña. ¿Qué hueá dijiste? Lo que escuchaste. Su intachable padre me violaba desde que yo tenía 11 años. ¿Por qué crees que me envió a Venezuela? Quería borrar todo. Definitivamente ustedes dos, weón, están cagados de la cabeza. Guachos de mierda. Ahora están contentos el parcial. Me dan asco, weón. Sobre todo tú, Elena. No sé cómo te pudiste prestar para todo este circo. Nunca debiste haber vuelto. Tranquila, todo va a estar bien. Nada va a estar bien. ¿Por qué no nos vamos de aquí mejor? No creo que sea necesario hablar nada más. Realmente, no lo entendería. Está bien. Espérame aquí, ¿sí? Espérame aquí. Sí, bueno, estoy súper confundido, bueno, igual es cuática la weá, yo no sé si... No sé qué pensar en verdad, estoy para adentro y si es verdad, weón. Bueno. Claro que no es verdad. Papá igual era medio turbio. Ay, empezar tú ahora. Mira cómo está Ramón. Mira, yo te voy a decir una pura vuelta. Thank you.
Look at the